Bueno, la última información la tiene Gonzalo. Sí, Gonza. Acaba de renunciar la ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. Sergio, después de ser muy crítica con el operativo que montó el Ministerio de Seguridad de la Nación para desalojar a los autoproclamados mapuches que habían generado los incidentes y la toma en Villa Mascardi, en la inmediación de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Ustedes recuerdan que Elizabeth Gómez Alcorta, que es abogada, que fue, digamos, una persona que trascendió a la vida pública por haber sido abogada de Milagro Sala y que deriva en el cargo de ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación cuando Alberto Fernández asume la presidencia el 10 de diciembre del año 2019. Bueno, había tenido históricamente muchas tensiones dentro del gabinete, sobre todo después de que ingresara como jefe de ministros el doctor Juan Mansur. Recordemos que Gómez Alcorta había sido querellante, es querellante en una causa contra la provincia de Tucumán por una interrupción legal del embarazo. Ahí ha habido una confrontación muy grande con el entonces gobernador de la provincia. Y esto marcó, Sergio, sí, una diferencia de Gómez Alcorta con lo que podemos llamar el peronismo más tradicional, ¿no? Mansur, Aníbal Fernández, Juan Zabaleta, Gabriel Catopodis, con lo que es el albertismo más tradicional del peronismo y que deriva en esta situación a raíz de los acontecimientos ocurridos en Villa Mascardi. Digamos, criticó el hecho de que, de las siete mujeres, algunas fueran trasladadas a Ezeiza, sí, ¿no? Por estar, y después que no hubo el tratamiento a una persona embarazada, a una mujer embarazada, y después creo que a unos que tenían chiquitos ahí. Claro, ella es crítica de este tipo de actitudes del gobierno cuando el gobierno toma, digamos, determinadas decisiones que atentan, según la mirada de la ahora ex ministra, digamos, contra los derechos humanos. De hecho, ella calificó esto como un atentado a los derechos humanos. Claro, pero aparte, imagínate, calificar esto, un atentado a los derechos humanos, a tu propio gobierno, es decir, por eso te decía, claro, está jugando al límite, ¿no? Mira, Sergio, esto y esto lo venimos contando no solo con el caso de Gómez Alcorta, sino con el caso de Culfas, con el caso de Guzmán, con el caso de Batakis, con el caso probablemente en un futuro próximo del doctor Moroni, ministro de Trabajo. Existen en los gobiernos de coalición, donde hay gente que piensa tan distinto sobre temas tan gravitantes, la posibilidad, el riesgo de que en momentos gravitantes ocurran este tipo de cosas. Porque la verdad, Sergio, sí, es que la mirada que Aníbal Fernández o que Mansur tienen sobre la política, en este caso, sobre la política de seguridad, difiere mucho de la mirada que tienen personas como Gómez Alcorta, que, insisto, públicamente descalificó el operativo del Ministerio de Seguridad en Villa Mascardi y amenazó con su renuncia en el día de ayer. Y ahora acaba de confirmarme el gobierno de manera oficial que acaba de renunciar Elizabeth Gómez Alcorta al gabinete de Alberto Fernández. No va a haber cambios en el gabinete, había dicho Gabriel Cerruti ayer. Pues cambios hay.